En las 8:45 estamos listos ya para conversar de los temas más relevantes de esta jornada. Hoy me acompaña Claudia Méndez Arreaza. Juan Luis, buenas noches. Bienvenida, y le damos la bienvenida también a tres diputados al Congreso de la República. Juan José Porras, él es diputado del Partido Patriota, de la Comisión de Puntos... Legislación y Puntos Constitucionales. Leonel Lira, de Encuentro por Guatemala, gracias por estar con nosotros también. Y bienvenido al diputado Mario Taracena, protagonista de no pocas declaraciones el día de hoy. Gracias a todos ustedes. Queremos hablar, para iniciar, de agenda legislativa. Queremos hablar exactamente si hay ya o no un acuerdo para aprobar las reformas constitucionales la semana entrante. Claudia tiene la primera pregunta. Escuchamos las declaraciones de Mario Taracena y la pregunta es si esa alianza que opera y funciona para la aprobación de presupuesto es, les hace prever que será la misma alianza que funcionará para aprobar las reformas constitucionales y los bonos para pagar la deuda del Ministerio de Comunicaciones. Bueno, primero que todo, buenas noches. Francamente estamos sorprendidos. El día de ayer, en la noche que me enteraba, en el Congreso todo se sabe, pues no hay secretos guardados, y cuando me entero de la forma como lo piensan hacer y que el martes van hacia las reformas electorales, hacia las reformas constitucionales, me entra una preocupación grandísima, porque el país está pasando por un momento difícil, un poco atomizado, y le vamos a terminar de echar más gasolina. Estamos oyendo al presidente de la República decirle a los 48 cantones que va a salir con ellos a hablar y a explicarles las reformas. Oímos al diputado Leonel García Rojas diciendo que va a hacer 10 foros de departamentales. Sale el diputado Amílcar Pop diciendo que se van a abrir foros para la sociedad civil y que la van a imponer. El 21 de noviembre va a llegar a Totonicapán. Sí, pero va a llegar a contarles que ya se aprobó la reforma. Porque ahí hay déjeme preguntarle al diputado Porras del Partido Patriota. ¿Hay acuerdo ya para que pasen las reformas constitucionales en el Congreso? Gracias, Julio. Buenas noches. No, mire, realmente lo que se ha hecho en la comisión es socializar la propuesta de reformas constitucionales. Se han hecho foros en las últimas semanas para que el pueblo de Guatemala las conozca, donde han participado diferentes entidades del sector civil y académico, y eso es lo que se ha hecho hasta el momento. En el tema de las foros en el interior, pues esa fue una propuesta del diputado Amílcar Pop, el cual él ha hecho su esfuerzo de calendarizarlas para que sean conocidas en el interior de la República, pero realmente eso es lo que está hoy por hoy. Yo no creo que existe en este momento aún un consenso en el Congreso de la República para pasarlas, pero se va a trabajar en pro de obtenerlo. En suma, la bancada del partido oficial dice que no hay tal acuerdo, que no están por conocerlas el próximo martes. Contradice lo dicho. Totalmente, y no es cierto. A mí mi mayor preocupación es que no se puede tocar la Constitución con las manos sucias y con la billetera atrás. Eso es peligrosísimo para el país. Y lo que pasó en el presupuesto, donde se dio un contubernio o una negociación que permitió pasar el presupuesto y que después se traslada a que pasamos la reforma. Por el presupuesto. Sí, por supuesto. Nosotros tuvimos el presupuesto un mes y medio antes, hicimos una conferencia de prensa, dijimos que era un presupuesto de derecha sin sensibilidad social, hicimos todos nuestros señalamientos y le dijimos al Pacho y al ministro de Finanzas. Queremos estas 6 enmiendas que están relacionadas con la defensa de los problemas sociales, y las 6 fueron aceptadas y nos pareció legítimo apoyarlo porque era el primer presupuesto del Congreso del gobierno actual y con nuestras reformas. Pero lo que no nos parece legítimo es que para mientras aquí en la zona 10, en las Margaritas, se dan pláticas que no se deben de dar. Lira, ¿cuál es su visión sobre esto? Nosotros consideramos como bancada que este es un proceso que ha llevado una especie de atropellamiento. Ya hemos visto los resultados nefastos que esto ha tenido. Cuando se dio la actualización tributaria, les dijimos que tenía que llevar un tiempo de discusión, se hizo atropelladamente, y ahorita vemos la actualización tributaria está llevando algunos procesos pendientes en la Corte de Constitucionalidad. El mismo intendente de recaudación dice que hay efecto negativo en algunos impuestos, y vimos los dimes y diretes que hubo entre el superintendente de administración tributaria y el ministro de Finanzas. El presupuesto igual, nosotros conocimos el dictamen oficial que se aprobó 15 minutos antes de la aprobación. Hubo ahí cosas que nosotros no pudimos determinar y opinar. Y por último, ahora viene el tema de las reformas constitucionales. Miren, empezó con 50 y pico reformas, bajo 30 y algo. Sale el presidente diciendo, miren, es que la Corte Suprema de Justicia tiene que elegir a los magistrados de la CC, y sale la, en ese entonces, presidenta de la Corte Suprema, decir, mire, por favor, no, eso no nos corresponde a nosotros. Pero entonces la reforma, pero ¿qué nos hace pensar que va a pasar precipitadamente o de manera atropellada el próximo martes la reforma? Porque no hay voluntad política, ese es el tema. Mire, porque se hoy, pasa de mal grande, ¿no? Hoy, el día de hoy, que había sesión plenaria, hoy debió haberse visto la misma voluntad y la misma marchas forzadas para aprobar el presupuesto, para aprobar la ley que combate el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, nosotros, que lo hemos peleado en jefatura de bancada
en las sesiones de jefes de bloque durante muchas ocasiones no está. La agenda del Partido Patriota y la agenda oficial a lo que va es a lo que les interesa. Préstamos, presupuesto, endeudamiento, ahora probablemente las reformas constitucionales, la reforma electoral y los bonos que vienen. Yo quisiera escuchar del diputado Juan José Porras, ¿cómo está la agenda del Partido Patriota? ¿En qué fase se encuentra esa aprobación de las reformas constitucionales? Queremos oírlo decir de usted. Gracias, pues nuevamente les insisto, realmente la fase de las reformas está en socialización, por eso se han hecho foros y a la presente fecha se han realizado 3 foros aquí en la capital. Tengo entendido, nos queda un foro más en el tema de asuntos indígenas. Y nuevamente les insisto, el hecho de que aquí todo el mundo viene a decir que ya está consensuado, que ya el martes pasa, eso no es cierto. Aún la comisión está elaborando su opinión, porque nuevamente les tengo que aclarar algo. La comisión no puede emitir un dictamen desfavorable o favorable porque no es su rol. Es exclusivamente el Pleno del Congreso el que puede entrar a conocer esa reforma. La comisión no dice sí o no. Así lo dice el artículo 277 y 280 de la Constitución, está clarísimo. Diputado, hoy vimos acá las noticias hace un momento que el presidente de la República pide al Congreso que apruebe las reformas constitucionales y la ley de crecimiento ilícito. Y uno de los jefes de bancada del Partido Patriota sale diciendo, sí, estamos viendo para que el lunes ya esté el dictamen y el martes entremos a conocer. Solo permítanme, no pueden perder de vista. Hubo un contubernio, hubo un arreglo bajo la mesa que se armó un paquete y donde se les da obra a cambio de pasar un paquete de ¿A quién se le dio obra? A todos los partidos amigos de los partidos aliados de la bancada oficial. ¿En dónde se les dio obra? ¿En dónde podemos ver materializado ese reparto? Los poquitos que me he dado cuenta. ¿Por qué creen que el líder se sale y hace un megáfono, pega un par de gritos y de ahí se hace el enojado y se sale del hemiciclo para no estorbar en la aprobación? ¿Pero dónde está ese arreglo? 100 millones de quetzales en el PETEN para medio ambiente. ¿De dónde me salieron tan ambientalistas? 100 millones. Entonces, esos arreglos los vamos a ir viendo en el camino. ¿Usted cree que esa ONG que va a recibir los 100 millones está vinculada al líder? ¿Y quién fue el coordinador de todo eso? Roberto Alejos. Preguntémosle eso al diputado Porras. ¿Es eso posible? Yo me tengo que, en la base de las declaraciones que están, es hacer suposiciones, pues, porque si no podemos cómo probarlos fehacientemente, sigue siendo una declaración versus la de otra. El presidente de la República claramente dijo que él no está presionando para el tema, que por supuesto quiere que como Congreso de la República conozcamos las reformas, por supuesto que quiere que lo haga, ha sido su propuesta. Pero otra observación, mira, el presidente de la República no toca pitas en el Congreso de la República. Seguro. Es Roxana Valdetti la que maneja las cosas. ¿Cuál es la agenda concreta del Partido Patriota en el Congreso? ¿Cuáles son sus prioridades para esta próxima semana? Mire, realmente que hay una agenda del Partido Patriota que sea la que estamos impulsando, no es así. El jefe de bloques y junta directiva es la que dispone que es la agenda que se va a conocer en el Congreso. Ahí entra el trabajo de la bancada oficial. ¿Perdón? ¿Cuáles son los planes de trabajo de la bancada oficial? ¿Planes? ¿Las prioridades? Pues por supuesto, en este momento estamos viendo que hay varias cosas que están en la agenda. Por ejemplo, hoy tengo conocimiento que ya entraron las enmiendas a la ley de enriquecimiento ilícito, están presentadas en dirección legislativa. Seguro que es un tema que estaremos entrando a ver en los próximos días. También está el tema de las reformas. Hay varias cosas que estamos viendo que están pendientes. Nos quedan pocas sesiones para para este año. ¿Es posible que los bonos y las reformas sean tratadas de urgencia nacional? Sí, en 4 cosas termina el Congreso. La ley de enriquecimiento ilícito, que la vamos a pasar, se va a arreglar, no se aguanta la presión. Ya lo dije. Los bonos. Sin dientes, la ley de enriquecimiento. No, al contrario, sin camello. Un camello. Un trabajo muy importante, sale un camello, pero va a pasar.